cita con mi doctora para seguir con mis masajes. Ay, del apéndice. ¿Y qué más les iba a decir? Y bueno, estuve luego poder volver a salir, pero no, porque mi cita es a las 2, así que ya fue. Salgo de aquí y... Ay, también me quiero ir a hacer mi prueba de COVID, porque ya me toca. Me hago casi otro tiempo y ya me toca hacerme. Así que... ¡Ay! ¡Hola! Pucha, ya fue, ¿eh? Voy a hacer un día que mi cuerpo no se va a alimentar. Porque faltan muchas cosas que compro en Macro, que hace tiempo no iba a Macro por todo lo de la pandemia. Que de Macro me tengo que ir al otro lugar a hacer otras compras. Y ahí que se acabó mi día. Y nunca comí. Están todas caídas, entonces me quiero hacer el levantamiento. Las prótesis no las voy a... Igual he pedido que me manden la cotización de cuánto me va a costar mi operación para hacerme el levantamiento. Todo el mundo cuando digo que me voy a operar las chichis me dicen... Más, pero si ya tienes, no, al contrario. Tengo demasiada piel que me sobra y están todas caídas, entonces me quiero hacer el levantamiento. Las prótesis no las voy a cambiar porque uno están bien y dos, o sea, todavía se puedo seguir usando las mismas. Así que necesito saber el presupuesto para eso y para un par de cosas más. Ay, me gusta la cara de esta chica. Ay, no te operes por querer parecerte a nadie, porque todos los cuerpos son distintos y no existe una operación. Las operaciones, entiéndanlo, los cirujanos plásticos son cuerpo, pero todos los cuerpos son distintos y ellos trabajan en base, un buen cirujano claramente, ¿no? Trabaja en base a tu cuerpo, a cómo eres tú, a tu contextura, a qué cosa va con... A veces uno comete el error de operarse porque piensa que todo le va a quedar lindo y así no funcionan las cosas. Y segundo, porque tienes que primero estar conforme contigo misma, porque si no, luego lo que va a pasar es... Ya les decía que si no, después pasa que mutas y pareces otra persona y pierdes tu esencia, pierdes quién eres en realidad. Porque claro, los cirujanos o todos los temas estéticos lo que hacen es ayudarte a sentirte, a trabajar. Saltar lo tuyo, ¿no? El tema de la belleza física. Porque, bueno, porque nos gusta, porque tenemos ganas, porque sí, simplemente porque luego cambias, ya te vuelves irreconocible, ya o sea, no envejeces decente, sino que eres una especie de, no sé qué decir. Tengo miedo de lo que voy a decir. Pero si tienes ganas de operarte, opérate, no tiene nada de más.